como presidente de la Corte Suprema de Justicia, le agradezco mucho a don Rigo la iniciativa de que éramos. Don Rodrigo ya bien nos había convocado varias, la reunión que él mencionó. Agradecerle también a Rodrigo Arias, porque esto demuestra que realmente estamos interesados en puestas dar soluciones temas de lo que está afectando todos los costos. En el Poder Judicial hemos venido trabajando a través de nuestros canales especializados en la materia desde hace bastante tiempo en la confección de proyectos de ley que tiendan a mejorar el tema de administración. Hemos entregado a ustedes unos temas cuales vamos a ir el día lunes 20, reunión convocada por varias. Son solo algunos de los proyectos en los que hemos venido trabajando. Hay otros que están por ahí. Pueden. Temas como de la ley, de la jurisdicción, contra la delincuencia organizada, temas como de la creación de lo que se puede cubrir con las intervenciones telefónicas, son herramientas importantísimas. Y otros temas son bien importantes. Hemos venido trabajando con humildad, sin vanidades, y no se trata de vanidades, se trata de rica. Estamos trabajando simplemente es actualmente podamos sacar cosas. Y el lunes asistiremos con estos temas. Don Rodrigo Arias nos ha hablado de ejes temáticos importantes, armas, medidas que permiten la salida en libertad de personas que han sido detenidas. En fin, nos habló de varios temas, revisión de la ley penal juvenil, etc. Todos estos son temas importantísimos que yo creo que merecen ser revisados. Nosotros estamos desde luego dispuestos para integrar equipos con la Asamblea Legislativa, con el Poder Ejecutivo, que puedan hacer estas revisiones. Sin duda que lo haríamos, porque creemos que todo esto es importante en aras de poder afinar, como se dice, el sistema de administración de justicia. Quiero pues decirles que una vez más que nuestro compromiso es precisamente Costa Rica y nuestro compromiso es trabajar en unión con los tres poderes de la República, porque yo creo que solo de esa manera podemos salir adelante. Como lo dije, con humildad y sin vanidades de ninguna clase. Muchas gracias.